difícil. Señor, vamos por él. Espera. Quería también cambiar para hacer eso.
en la chacra. Aviso.
tranquilos. Dios perdona. Ellos buscaron la muerte.
Mucho cero por aquí.
Ahí cierro detrás tuyo el portón. ¿Eh? Voy a cerrar detrás tuyo el portón. No, no, no.
Profe, poneme nada como confitrión otra vez. Profe, ¿me podría poner otra vez como administrador contigo como coanfitrión? Porque no podemos activar los micrófonos. Si me pones ahí, entonces para ayudarte con eso. Gracias. Ahora pueden activar los micrófonos, profe, las personas que quieran hablar. Hola, Nilda. Gracias, Nilda. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta, reflexión? A mí me quedó mucho un poco lo que es la experiencia de aprender desde las palabras significantes, desde los, digamos, sentidos prácticos, ¿verdad? Y cómo eso
hasta ahora es un cuestionamiento fuerte al modelo educativo imperante. ¿En qué sentido? En el sentido de que hasta ahora no hemos logrado superar este modelo bancario y de producción en masa de los, digamos, de las estructuras educativas, ¿verdad? Que se convirtieron en herramientas de reproducción anacrónicas y ya se ha demostrado ampliamente que la cuestión de la forma de aprender, los tiempos de aprendizaje, por ejemplo, no tienen que ver con la edad de los niños. Y sin embargo, hasta hoy se sigue, vamos a decir, estructurando de acuerdo a la edad de los niños. Y escuché yo una reflexión que decía, ¿acaso nosotros le ponemos los... En internet no recuerdo que fue en una charla, TED, que decía, ¿acaso nosotros le ponemos a todos los niños de 10 años el mismo calce de zapato? Ni siquiera con los calces de zapatos hacemos eso. Y sin embargo, con la educación, sí. Estamos estandarizando por edad. Por un lado, eso es solamente un criterio, pero yo me refiero a esto del sentido del aprendizaje significativo, ¿verdad? De lo que realmente le importa a la persona, porque es lo que necesita en su contexto y lo que le forma, le conforma como una persona en su comunidad. Y nosotros los docentes nos pasamos hablando de aprendizaje significativo y sin embargo estamos muy tentados por el propio sistema muchas veces a reproducir los mismos temas de la misma forma. Y somos un poco cómplices, vamos a decir, ¿verdad? De esa reproducción, porque tenemos un programa que a veces no se adapta, porque nos cuesta mucho innovar. Yo creo que la propia institución, ¿verdad?, hace que uno caiga muchas veces en esas situaciones, ¿verdad? Y lo importante que es trabajar para que desde la universidad se produzcan esos cambios, ¿verdad? De que podamos, por ejemplo, esto que nosotros estamos haciendo hoy es algo completamente, vamos a decir, poco común, ¿verdad? No sé si es que tanto innovador, pero poco común de juntarnos entre varias materias, entre varios profes, conversar, escucharnos, disentir, y no invalidarle al otro que piensa diferente a nosotros. Es una práctica realmente lo que estamos haciendo. Por eso también esto está en el espacio de la práctica profesional de nuestra carrera. Y nada, eso es lo que a mí me queda, ¿verdad? El aprendizaje, cómo es importante aprender desde lo que es muy importante para nosotros como persona y lo que nos conforma como un ser que vive en un entorno. Que se encuentra interactuando con su entorno, ¿verdad? Es lo que vos decías, profe, esto de empezar a aprender, por ejemplo, con la palabra u, ¿verdad? La palabra en guaraní u, que tiene tantas connotaciones y qué se puede hacer con el agua y cómo se puede, qué cosas se hacen con el agua y cómo se puede cuidar el agua y cómo se va de lo particular hacia lo general, ¿verdad? Tejiendo una red de conceptos. Y a mí me parece maravilloso, ¿verdad? Una experiencia muy, muy interesante, inclusive a nivel educativo, didáctico, educativo, ¿verdad? Cómo es una propuesta totalmente distinta, ¿verdad? De partir de la idea y ir tejiendo todas las situaciones, porque de repente decían, ¿para qué yo voy a saber tantos ríos de América y yo no sé acá en mi comunidad cuántos arroyos que tengo que cuidar, ay, ni dónde, por dónde pasan los arroyos, ni cuáles son los ríos de mi país, por qué ahora hay, cuál es la causa de la baja de los ríos? Y empezamos a entretejer con el tema de la deforestación, del uso, del mal uso de los suelos, de la contaminación de la capa freática, del cambio climático, y vamos tejiendo, ¿verdad? Pero haciendo una historia o estructurando una historia desde donde nosotros vivimos, porque es realmente lo que
nos afecta, ¿verdad? Como personas. Entonces, esa parte a mí me quedó mucho, profe Melquiades, de lo que vos estuviste comentando y rescato porque me toca mucho como docente y no sé, le invito a los demás participantes a poder expresar un poquitito también lo que estuvimos escuchando, ¿verdad? Y por ahí si es que alguien requiere un poco de ampliación, también hacerlo. Pueden habilitar su micrófono para hablar sin restricción ahora. Gracias.
Gracias.
Siguiendo un poco tu ejemplo que diste ahora, profe, el tema de la moto, ¿verdad? A nivel, no sé si campesino decir, pero en el interior y en Asunción también, ¿por qué no, verdad? Es un medio de movilidad que se impuso por una cuestión de la economía, ¿verdad? Y también la falta de respuesta en el sector de transporte público, que se destaca por su ineficiencia y su. Y no llegar a todos los lugares, ¿verdad? Donde la gente necesita movimentarse. Y que a nivel de salud pública, la cantidad de accidentes que se producen en moto y de muertes, es una carga social no solamente para el Estado, sino para las propias comunidades, porque generalmente, si miramos las estadísticas, en general, las muertes, no me voy a referir a los accidentes, sino a las muertes, se producen a edades en donde las personas todavía son productivas económicamente. Y eso como derivación, otra vez, hace de que, bueno, muchas de esas personas sean padres de familia, personas que están llevando sustento a sus casas. Y en otras ocasiones también derivan en situaciones en donde el familiar que tuvo el siniestro queda con problemas y la familia tiene que seguir gastando, quién sabe por cuánto tiempo, algunas veces por toda la vida, por alguna discapacidad con la que puede quedar después de ese accidente. Entonces, lo que pienso nomás es cómo ante esta pandemia, porque realmente es una pandemia de, por lo menos a nivel de América, ¿verdad? Y a nivel de países subdesarrollados o en vías de desarrollo, como les gusta decir ahora a la gente, en donde el transporte público es ineficiente. Y no existe una respuesta sistémica del gobierno ni de los organismos encargados de la educación para revertir esto. Porque tenemos que ver, y desde la UNICEF, por ejemplo, estaban hablando de que no podemos nosotros hablar de accidentes de tránsito en todos los casos, porque en la gran mayoría de ellos eran prevenibles. Los accidentes no son prevenibles. Entonces ellos dicen que tenemos que hablar de siniestros en el tránsito, porque hay muchas aristas que no se tienen en cuenta. El tema de la educación vial, el tema de la condición de los caminos, el tema del respeto a las leyes de tránsito, por ende, obviamente, y de esta cuestión también bastante cultural, internalizada, que tenemos en la prepotencia, ¿verdad? Que porque yo tengo un auto, tengo más derecho, porque mi auto es más grande, puedo hacer más cosas o cosas por el estilo, ¿verdad? O ahora también esta nueva moda de verdad que parece que los semáforos son solamente para los automovilistas y los que están en moto ya no respetan los semáforos en rojo, como si fuese que eso no es igual para todos. Entonces esas cuestiones que tienen que ver con trabajar una problemática que realmente, si nos ponemos así como daba el ejemplo de cuánto dinero nos lleva comprar una caja de cigarrillos a la semana, al mes, al año. ¿Cuánto dinero gastamos en atender a nivel estatal? Digo primero, ¿verdad? Por una cuestión de presupuesto, estos casos que son prevenibles. Pero ¿cuánto queda sobre las familias que van a quedar atendiendo ese problema? Ya sea que el pariente quede con una dificultad o si por ahí deja de poder de seguir trabajando porque falleció, ¿verdad? Deja de seguir aportando a su familia. Entonces es una cuestión así bastante, bastante fuerte que a nivel de las comunidades rurales imagino que impacta bastante y es una cuestión así como que todos miramos al costado, ¿verdad? No hay una discusión seria, no hay un debate serio de cómo afrontar, porque esta es una pandemia, quieras o no, es una pandemia. Los siniestros que ocurren y las muertes que ocurren, se está llevando muchas vidas que aportan, que pueden seguir aportando. Yo recuerdo que cuando yo estaba todavía por San Juan Misiones, un chico que era un requintista maravilloso que apuntaba a ser prácticamente una estrella
en su moto falleció, ¿verdad? Y toda la comunidad actuó como si eso fuese normal. O sea, es como que no estamos listos para reaccionar a las situaciones, sino que aceptamos nomás como un designio, ¿verdad? Sí, tenía que morírselo seguramente, ¿verdad? Y sin embargo, una situación que todos los días estamos viendo, todos los días vemos gente que muere, gente que está en accidentes, ¿verdad? Y esto creo que tenemos que también empezar a debatir, ¿verdad? Dejar de ser tan reactivos y ser un poco más previsores. Ahora con el tema del incendio del Mercado 4, la misma cosa, que es una crónica de una muerte anunciada, porque todo el tiempo se dice que el Mercado 4 es una bomba de tiempo, ¿verdad? Por las condiciones en las que está. Y entonces, ¿por qué no se toman las medidas? Porque no hay gente de las clases altas trabajando ahí, entonces no importa. O sea, ¿cuál es el criterio que se tiene para intervenir y empezar a conversar y empezar a tomar cartas en el asunto? Eso a mí me hace ruido un poco también, ¿verdad? De esta situación que estás comentando.
Y también, profe, de esta situación que estuvimos comentando, quiero destacar que hoy en día se valora mucho, hablamos mucho del tema de la promoción de la salud mental, y uno de los factores que es muy importante tiene que ver justamente con la creación de vínculos saludables y el cuidado de unos hacia otros. Y cuando nosotros algunas veces somos convocados para trabajar en una mesa técnica interinstitucional o cosas por el estilo, justamente cómo tenemos que empezar tratando de vincularnos, porque realmente existe una realidad en donde las personas estamos desvinculadas de nuestro entorno, desvinculadas de nuestros vecinos, desvinculados de la comunidad, y eso nos vuelve muy vulnerables. En todo sentido, pero particularmente en lo que se refiere a la salud mental en particular, y cómo muchas veces estas intervenciones que hacemos desde las instituciones, los grupos y todo eso, tienen un tiempo nomás que funcionan y después eso queda, no se convierte en una capacidad permanente instalada en la comunidad porque no se trabaja desde ahí, sino que muchas veces buscamos nosotros imponer un modelo de cooperación, un modelo de abordaje desde afuera, ¿verdad? Desde lo que creemos que se tiene que hacer. Y sin embargo, no nos ocupamos de trabajar con las personas, no solamente para ver lo que necesitan, sino la manera de operacionalizar esa vinculación, ¿verdad? Y entonces, este trabajo con la comunidad, desde la comunidad, también genera ese vínculo. Vos comentaste, ¿verdad?, cómo muchas veces esa organización que ellos tenían hacía de que se produzca, o sea, producía cierta protección hacia la comunidad. O sea, ¿por qué no podían hacer desaparecer nomás una persona? Porque al día siguiente, si es que se le detenía arbitrariamente a alguien, todos se iban a protestar a la comisaría local y decían, yo soy fulano de tal, el nombre de la persona detenida, y se visualizaba, y a lo mejor eso no iba a ocurrir si es que esa comunidad no estaba organizada. Entonces, esa organización también se traduce en capacidad de contener y de cuidar. Y ni qué decir, seguramente podemos profundizar mucho más si queremos, ¿verdad? De curar, si hablamos desde los trastornos mentales, porque justamente una de las áreas más descuidadas en las políticas públicas que tenemos son los trastornos mentales. Y justamente una de las características, lastimosamente, que tenemos que destacar de ellos es que casi todos dejan secuelas muy graves. Dificultad en la socialización, dificultad para el trabajo y algunas veces dificultades de por vida, ¿verdad? Y entonces se necesita un abordaje permanente de todo el tiempo, no es vamos a mandarle nomás a consulta y ya está, o le damos nomás su medicación y ya está, sino que tiene que haber una vinculación con la comunidad en donde la comunidad misma tiene que poder desarrollar esos mecanismos de contención. Y eso no lo vamos a poder hacer nosotros desde afuera. Eso podemos reflexionar con ellos, podemos discutir con ellos, pero no podemos ya decirle cómo hacer eso porque cada comunidad tiene su manera de hacerlo. Hay comunidades que usan el arte, otras comunidades usan la religiosidad, otras comunidades usan la educación, qué sé yo. Cada uno tiene su estilo, ¿verdad? Y eso es importantísimo mirar. Para deconstruir esta idea que algunas veces tenemos de que la academia nos da la herramienta y poder ofrecer la respuesta. Y lo que nosotros decimos es lo que se tiene que hacer. Por eso es una realidad muy fuerte que tenemos que trabajar también nosotros, ¿verdad? Que desde afuera más es lo que podemos. Somos más útiles a lo mejor apoyando que dando consejos. En eso yo creo que nos distinguimos bastante de otro tipo de psicología, ¿verdad? De ser una psicología así muy respetuosa, no solamente desde la necesidad del otro, sino que desde la manera de accionar que tiene el otro, que va a ser totalmente distinta a la que yo conozco y a la que yo sé. Entonces, eso, destacar es la importancia en estos procesos para la generación de los vínculos de protección y de curación, obviamente, en salud mental.
Perdón, profe, la pedagogía de... Pedagogía de la pregunta.
¿Cómo se llama la canción, profe? Busco si está en YouTube. Voy a ver si encuentro un poquito. Ahora puedes compartir, profe. Sí. Bueno.
Lo que decía de pensar como uno, ¿verdad? Me lleva nomás a reflexionar sobre este tema de la tecnología, del uso que le damos a la tecnología y todo esto que nos pasó en este periodo de pandemia y quizá un poco por algo, hoy, por eso estamos hoy acá pudiendo compartir con otras personas además de, la, de los que estamos en la universidad, ¿verdad? Poder abrirnos un poco más hacia la comunidad y ser más abarcativos. Pero la propia evolución del internet, ¿verdad? Que hace que tuviera una primera etapa, la web 1.0, donde solamente daba información, la 2.0, cuando empezó a haber interactividad, y ahora se habla de la 3.0. Y en ese sentido, Facebook ya se está adelantando, ya habla de un metaverso, ¿verdad? De una creación de una realidad virtual. Y cómo nosotros, a pesar de toda la tecnología disponible, y que muchos de nosotros sabemos las cosas que se pueden hacer, no las aplicamos. O sea, por ejemplo, no creamos foros intercomunitarios donde podamos nosotros escuchar otras voces, pese a que nos permite hoy en día la tecnología, ¿verdad? O hacer conversatorios más amplios, unir las más sedes. Porque en realidad creo que además de la tecnología, además del internet, además de la computadora y de los teléfonos, tiene que haber un cambio de chip nuestro, ¿verdad? De cómo utilizar esa tecnología para conectarnos realmente. No otra vez a los fines individualistas de dar la clase nomás, de yo como docente desarrollar nomás mi materia y el alumno participar para tener presente y tener algo que estudiar y rendir, sino que realmente utilicemos la tecnología para generar estos espacios de interactividad más fuertes. Porque de lo contrario lo que estamos haciendo es simplemente reproducir otra vez en un espacio virtual con muchísimas posibilidades algo limitado porque en nuestra cabeza tenemos esa limitación individualista. Porque no sabemos, no practicamos ese tema de hacerlo juntos. Realmente lo intentamos, hay muchas experiencias muy buenas, estamos tratando de hacerlo entre asignaturas. Yo creo que ese es el camino que tenemos que seguir para desestructurar un poco esto de que cada uno en su materia nomás y cada uno en su computadora nomás y que podamos realmente abrirlo. Yo creo que es un signo importante poder grabar esto y poder compartir con otras personas que tal vez hoy no hayan podido unirse en el horario y no dejar esto acá, sino que generar un espacio donde podamos conversar realmente de estas cosas que son tan sensibles y de las cuales lastimosamente no tenemos oportunidad de sentarnos a debatir, porque estamos muy ocupados en hacer las cosas que tenemos que hacer, en cumplir las horas, en cumplir los informes administrativos, los exámenes y todo eso. Pero yo nomás me pregunto, si no practicamos ahora, entonces, ¿de qué práctica estamos hablando si nosotros mismos no practicamos lo que decimos que tenemos que practicar? Me refiero a la participación. Muchas veces nos cuesta mucho hablar. Yo eso veo muchas veces con los alumnos, es un poco difícil porque no sé qué piensan, no sé si qué otra forma de verse tiene. O sea, falta como esa conciencia de aprovechar más estos espacios para nuestra, no solamente por el tema de nuestra formación, ¿verdad? Sino porque tenemos que ser conscientes que lo que yo puedo aportar puede incidir mucho para la otra persona. Pero así también, cuando yo le escucho a la otra persona desde su otro punto de vista, desde su otra historia que tiene para contar, desde su otra manera de hacer diferente las cosas, también yo puedo aprender. Entonces se genera un espacio de enseñanza y aprendizaje mutuo, en donde no es el profesor el que se sienta a transferir sus conocimientos, sino que juntos generamos un espacio en donde todos podemos aprender. A mí me ha pasado en varias ocasiones que yo aprendí muchísimo de lo que los alumnos me preguntan, por varios motivos, porque el alumno tiene otra historia, de repente tiene ya otra experiencia de trabajo, o de repente trae una pregunta que yo tengo que ir a investigar, porque me veo como docente en la obligación de dar respuesta a eso, y realmente es algo que no sabía. Entonces, eso es desafiante, y creo que es el camino que nosotros tenemos que seguir también, ¿verdad? Compartir y generar estos espacios de vinculación y tratar de hacerlo de forma permanente, que esto sea
Yo creo que en comunitaria estamos acostumbrados a trabajar en equipo y es un ambiente muy facilitante de generar estos espacios entre no solo entre materias, sino entre alumnos, entre egresados y por qué no con toda la carrera también, ¿verdad? Y bueno, profe, yo creo que si no hay preguntas, tomar un poco este desafío que acabas de lanzar y que estos espacios sean permanentes a pesar de que vuelvan las clases presenciales, que podamos tener espacios abiertos y practicar. No digo que nosotros vamos a tener la precisa de cómo hacer para trabajar con la comunidad, pero empezar a practicar un poco, abrirnos. Escuchar a otras personas, quizá a lo mejor a gente que no es de la institución, para tener un contacto más íntimo con la realidad y embebernos de esas diferentes realidades que nos rodean, porque yo creo que eso es lo importante y eso es lo que nos va a dar la experiencia necesaria para la formación profesional, además de lo teórico, obviamente, es muy importante lo teórico. Pero tener el contacto con lo que sucede, esto que nos estaba hablando esta compañera de la represión que están teniendo, del desalojo y cosas por el estilo, que no es una cuestión, es una cuestión sistemática, ¿verdad? Podemos debatir el tema de la ley que se promulgó, ¿verdad? Con lo que se criminaliza el tema de las ocupaciones, y cuáles son los intereses que hay por detrás. O sea, esas son las cosas que yo creo que podemos ir también debatiendo, analizando, mirando y por supuesto las consecuencias que trae esto, cómo eso afecta al entorno en general, porque estamos todos en una situación en donde todo nos afecta a todos. O sea, si hay personas que no tienen para comer y no tienen trabajo y no tienen el mínimo de los servicios requeridos para tener una vida digna. Eso va a impactar sobre el grupo de personas que a lo mejor tenemos un trabajo. Entonces no podemos ser nosotros, hacernos los ciegos y sordos ante esa situación porque es una cosa que sí es nuestra responsabilidad
y sobre todo desde la universidad, porque la universidad tiene el compromiso de dar respuesta a esto, a estas situaciones sociales. Entonces es un, ¿cómo se dice eso? Un imperativo ético para la propia institución debatir estos temas de la realidad social. Entonces yo te agradezco mucho porque siempre vos tenés esta apertura y prestás de tu tiempo y yo creo que eso es bien reconocido entre todos los alumnos, tus ex alumnos que nos tocó también trabajar contigo y entre colegas y reconocerte eso, ¿verdad? O sea, tu apertura y tus ganas siempre de compartir de forma desinteresada porque tenés una conciencia que creo que es un poco lo que nos une también, esa conciencia que va más allá de lo que tenemos que hacer nosotros nomás y sabemos que lo que hacemos impacta y muchas veces profundamente y ojalá sea para bien en la vida de las otras personas porque ese es el espíritu del psicólogo comunitario, ¿verdad? La promoción de la salud y de la salud en general y mental, ¿verdad? De la persona, de la comunidad y eso no vamos a lograrlo si no trabajamos en equipo y no generamos ambientes saludables, formas de pensar saludables y sobre todo trabajar la solidaridad y la empatía como valores fundamentales, ¿verdad? Para poder construir una realidad que nos contenga y nos favorezca a todos. Así que te quiero agradecer muchísimo esa apertura, tu tiempo, por supuesto. Agradecer a los asistentes y quedamos con ese compromiso de hacer algunos encuentros más para seguir trabajando sobre estos y otros temas que hacen un poco a todo lo que tiene que ver con la formación profesional del psicólogo comunitario y su vinculación con la realidad social, que creo que tienen que ir obviamente siempre muy, muy de la mano. Así que muchísimas gracias para todos y tengan todos un excelente resto de jornada.